es una feria de enamorado, de enamorado. Estamos con Enrique Moya, director del Ateneo Musical Linarense. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Un día más, una feria más, sí. Aquí en Linares, en este emblemático lugar como es el andén de la antigua estación de Madrid. Sí, bueno, como ya es tradición y bueno, nos estamos viendo aquí todos los años y es verdad, ya son muchos, pero bueno, aquí estamos, haciendo nuestro concierto. Mañana tenemos también concierto. Y bueno, estamos tratando de hacer un concierto dedicado a lo que es la zarzuela, a los pasos dobles, que es lo que más le gusta a la gente en este tipo de concierto, aquí al aire libre. Dentro de que, bueno, el sitio es envidiable, pero no deja de estar al aire libre. Enrique, este año, ¿qué repertorio habéis traído? ¿Qué habéis tocado hoy? Bueno, hoy hemos estado tocando sobre todo paso doble y zarzuela. Hemos tocado una zarzuela que se llama Los Claveles, que es la primera vez que lo interpretamos. Y también vamos a tocar lo que es la canción del olvido. Y luego, pues bueno, como no podemos olvidar en los conciertos lo que es la obra de Alfredo Marto, que vamos a tocar hoy El sentir de mi tierra, y mañana en el concierto tocamos Andalucía. Y bueno, también vamos a tocar que hace 15 años ya del estreno del paso doble Antonio Robles, que se lo compuse yo al compañero, que de aquí le mando un fuerte saludo, y vamos a aprovechar mañana también para
para darle un toque más torero al concierto. Muchísima gente, mucho ambiente en este concierto hoy aquí. Sí, además es curioso porque hoy es día laboral y hay muchísima gente. Me consta que también ayer hubo muchísima gente por aquí por el concierto. Y bueno, yo creo que existe una gran afición a la música aquí en Linares, y yo creo que por parte nuestra, y considero que por parte de las otras dos agrupaciones musicales que estamos aquí, nos vamos mirando para que cada vez haya más afición y más le guste la música al público en general. Enrique, muchísimos años, una trayectoria muy importante en el mundo de la música y muchos años aquí en la Feria de San Agustín. ¿Qué supone estar un año tras otro, bueno, pues aquí, ¿no?, en nuestra feria, en la Feria Grande de Linares? Hombre, es un orgullo, pero también una responsabilidad. Yo, salvo dos años que por circunstancias de cómo operaron del hombro y por un percance, hemos estado aquí haciendo nuestros dos conciertos, pues ya ves tú, no recuerdo, pero por lo menos el 20 años seguro que hace que estamos todas las ferias aquí, y para nosotros evidentemente es un orgullo muy grande que el ayuntamiento siga contando con nosotros, con los tres colectivos, y nosotros formamos parte de ese convenio que llevamos con el ayuntamiento de Linares, porque bueno, yo creo que el ayuntamiento está obligado, entre comillas, porque se ve la afición que hay y lo que despierta el mundo de la música aquí en Linares, y creo que las tres bandas estamos haciendo una gran labor. Muchísimas gracias y enhorabuena un año más. Muchas gracias a vosotros y bueno, un abrazo para Antonio, y a ver si mañana por lo menos que deje un poquito el programa y que se acerque. Si no, ya le mandaremos una copia. Venga, vosotros, saludos. Thank you.
Enamorado, enamorado.